Gracias. Muchas felicidades. Acabamos de ver la final, estuvo pareja al último. En el segundo lugar, el equipo de los mutantes. Un aplauso, por favor. Felicidades, mami. Y el campeón. Aquí está su sobrecito, el equipo Tepezcuintle. Muchas felicidades. Felicidades, chico. Felicidades. Y nada más, comentarles que la próxima semana sacamos la convocatoria para las nuevas ligas y ahí se resuelve qué onda, ¿sale? Entonces esperemos que sigan participando. Que les vaya bien. Bueno, nos encontramos aquí con el representante de la Liga de Fútbol de Salón. Pues, ¿cómo viste el nivel el día de hoy? Bastante interesante, parejo. Un poquito cerrada la final y el tercer lugar. Más desmotivadones, pero buen juego también. ¿Cuántos equipos jugaron en esta ocasión? De segunda fuerza fueron 18 equipos de segunda fuerza. El ganador nos comenta que ya sube a la primera fuerza. Así es, los tres primeros lugares en automático suben a primera fuerza para ir incrementando los equipos de primera fuerza, que es el objetivo, ir subiendo el nivel del futbolito en este. Es la prioridad de nosotros como liga. Ahorita en primera fuerza, ¿cuántos equipos se encuentran? Ahorita en primera fuerza había 9 equipos. Entonces queremos llegar siquiera a 15 equipos y de ahí ver qué onda. Y estamos viendo la posibilidad de traer nuevos equipos de otras congregaciones y otras comunidades de Naolinco. ¿Entre qué edades se encuentran todos los jugadores de segunda fuerza? Pues hay desde juveniles hasta ya algunos ya veteranos. Entonces ese están, no te puedo decir una en especial porque hay de varias edades. Varias categorías que están. De hecho, manejamos tres categorías: lo que es segunda fuerza, que fue la final de ahorita, primera fuerza, que fue la final la semana antepasada, y femenil, que son 8 equipos por el momento. ¿Qué viene para la liga? Pues hay un cambio de liga, tenemos que sacar la convocatoria para un cambio de liga, ya sea que lo que ellos decidan, ¿no? Entonces ya no queda de nosotros. Pero eso es lo que sigue, una convocatoria para la semana que viene, en donde saquen sus planillas los nuevos integrantes y se verá qué es lo que sigue para el fútbol de salón. ¿En marzo ya inicia nuevamente el campeonato o antes? Más o menos a principios de marzo. Eso es alrededor, porque todavía es otra semana y ya estamos a mediados de febrero. Entonces a principios de marzo es el inicio del siguiente torneo. Muchas gracias. Sí, para...